La jueza primero de lo laboral, Daisy Ábrego, realizó esta mañana una inspección en la exfábrica forense. El registro se realiza debido a las denuncias de las exempleadas por despido injustificado y ante la necesidad de valorar los bienes para intentar pagar lo adeudado. Porque hemos requerido, nos dieron información de los 90 cuando inició la fábrica y no hay más. De aduanas tenemos información de 5 prendas de vestir de octubre. O sea, no hay información que nos permita saber si en otro lugar puede haber cuestiones de industria Florencia. Entonces ahorita vamos a comenzar con lo que está aquí, ¿verdad? Y posteriormente pues puede ampliarse la investigación. Pero sí, la falta de información ha afectado muchísimo para que pudiéramos haber hecho esto antes. Porque como Florenci, una maquila ubicada en la zona del Matasano, en Soyapango, cerró sus operaciones en junio de 2020 y dejó sin trabajo a 210 empleados, muchos de los cuales no fueron indemnizados y arrastraban además varios meses de deuda salarial. Tras denunciar el caso ante el Ministerio de Trabajo y no encontrar respuesta, el 7 de enero de este año, 5 exempleados iniciaron una huelga de hambre como medida de presión, pero debido a problemas de salud, ahora solo quedan 2.